Estamos en San Adrián de Cobres, en el restaurante Mauro. ¿Y por qué elegí esto? Pues porque yo soy vecina y ellos se han convertido un poco en mi cuarto de estar. Mi pinche de hoy es María, María que es Hola. La mujer de Mauro, pero sobre todo es la cocinera del restaurante. ¿Cómo es Corina comiendo? Bueno. Es exigente. Le encanta el pulpo, sí, la merluza. Sí, soy muy sencilla. Me gusta de todo, la verdad. Tenemos sí. Alegría, ¿no? Sí, tengo buen diente. ¿Qué nos vas a cocinar, Corina? Cuéntame. Bueno, pues un arroz que desde hoy se llamará arroz San Adrián, que es el arroz marimontaña con conejo y desde luego la estrella que es el choco. Ajo, cebolla, pimiento rojo y verde. Tengo unos ajetes, como es hoy. Y después de la despensa tengo unas alcachofas. El fumé ya lo tenemos preparado, con pescados de la ría. Si pueden ser de roca, mejor, porque son mucho más sabrosos. Veo Masterchef, veo poca televisión, pero sin embargo los de cocina me gustan. Y hay algo que me pone de los nervios. Ver cocinar a algunas personas con los pelos encima de la cocina y no lo puedo entender. Así que yo vengo con mi arma, que antes de nada lo primero que hago es ponerme la pinza en el pelo antes de entrar en la cocina, siempre, siempre. Primero echamos aceite y revocamos lo que son las verduritas, la cebolla, el ajo, el pimiento verde, el pimiento rojo. Rehogar el conejo. Pues este arroz cuando me pongo una hora antes, tengo preparados todos los ingredientes, cortaditos y tal, y me pongo una hora antes. A mí me encanta cocinar, es un momento que me vale para desconectar, pero voy a decir algo, ¿eh? A mí en esos momentos me ocurrieron muchas cosas. Cuando en otros momentos de mi vida que necesitaba o que tenía un problema, he decidido muchas cosas importantes encima de los fogones. Pues tengo que decir que he aprendido sola, porque yo no tenía ni idea. Eso sí, me regalaron unos libros de cocina estupendos y me gustó. Y yo siempre fui muy voluntariosa a la hora de hacer cualquier cosa en la vida. Y yo dije, bueno, ¿y por qué no voy a aprender yo a cocinar? Que yo recibo a todo el mundo de la misma forma, ya sean súper conocidos, famosos o la persona más desconocida del mundo. Yo lo que quiero es que se sienta todo el mundo como de mi casa. En mi casa ya estuvo Mariano Rajoy y en mi casa estuvo también Carlos Núñez. Pero sobre todo, para mí lo que es mágico, son mis nietas. Entonces con mis nietas, bueno, son la persona más feliz del mundo. Lo lleva de maravilla. Muy bien. Que tiene que estar ahí un ratito, ¿no? Que sí, un poquito que se dore. A mí casi me da vergüenza, ¿eh? Hacerlo delante de María. Esto es una osadía porque cocina maravillosamente, hace unos arroces fantásticos. Vamos a flambear un poquito. Le vamos a poner un poquito de coñac, que le va a dar un poquito de sabor. Cuidado que esto. Queda poquito. Y casi, casi. Ya. Yo que vivo aquí, en San Adrián de Cobres, aquí al lado, tengo conejitos que saltan y a veces cuando llego por la noche atraviesan la carretera, conejos de monte. Así que son todos productos muy de la tierra. Eso es el fumé. Primero que se vaya haciendo el conejo porque tarda un poquito más hasta que esté casi tierno y después le vamos a incorporar lo que vamos a hacer aquí, que es el choco. Y así mezclamos el fumé con el pescado de roca, al cocer el conejo, suelta el juguito de conejo y ya tenemos la mezcla de carne y pescado. Lo que no se vio fue el pochado, porque el pochado de las verduritas, bueno, pues lleva su tiempo. El pochado de las verduritas ya lo teníamos preelaborado, porque desde que se pone la primera verdurita hasta el último paso pueden pasar 30 minutos. Sí. Le voy a echar unos ajetes tiernos. Ese toque vegetal que también le queda muy rico. Que le queda muy rico. Sí, sí.
Tenemos un mar, montaña, tierra. Sí, sí. Bueno, ahora le vamos a poner las alcachofas. Las alcachofas, de verdad, que yo fue un descubrimiento que hice en casa un día que seguro que le faltaban otras cosas. Entonces le dije, bueno, pues aquí tengo un bote de alcachofas, alcachofas. Delicioso. Suelo hacer los chocos, el arroz con chocos para mis amigos, el día de las fiestas de San Adrián de Cobres. Y bueno, y ese día también tengo empanada de chocos, no tengo postre de chocos, pero casi casi. Y ese día yo creo que... ¡Uy! Tiene casi mi calle. Los días que me quedo a trabajar en Santiago no puedo, pero procuro, llego a las 4 de la tarde, pero vengo a comer a mi casa. Mis lentejitas, aunque sea a las 4 de la tarde, saben estupendas. Uno, dos, tres, yo creo que ya. Ya, sí. Cuatro. Este es el rehogadito. Le podemos pasar el conejo ya. Le vamos a dar una vueltita todo junto así. Uh-huh. ¿Eres de sal o no eres de sal? No, nada. Yo soy hipertensa. Siempre digo que eso me lo dejó la alcaldía de Vigo. ¿No echas de menos el bastón de mando, Corina? Pasé por tantos sitios que de verdad que nunca tuve un apego. Siempre supe y siempre lo sentí así, que no era indefinido, es temporal. Y ahora estoy encantada, además, en el trabajo que estoy desarrollando, el Consejo Económico y Social. Claro, el haber sido alcaldesa, ahí te queda en el alma. A pesar de vivir en San Adrián de Cobres, no, que sigue siendo viguesa. Sigo pagando mis impuestos en Vigo, sigo haciendo mis compras en Vigo. ¿Alguna queja al ayuntamiento o no? ¿O a la alcaldía? Muchas, muchas tendría, muchas, pero no las voy a hacer. Bueno, y si tuvieras que invitar a comer a Caballero a casa, ¿qué plato le prepararías? ¿O no lo invitarías directamente? Sí, 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 sí. Bueno, por mi casa pasaron de todas las ideologías, de todos los colores. Y bueno, pero siempre te sientes más a gusto con unas personas que con otras. Pero yo no tendría ningún problema, ¿eh? Ningún problema. ¿Qué se te ocurre que le podría gustar de comer? Ay, no lo sé. No sé si... Los callos. Son 8 minutos, 10 minutos en el horno y queda espectacular. Ya está el arroz, que además ese toque de horno es maravilloso. Y yo siempre tengo un puntito que me gusta, que hay que darle. Al final le doy un toque de limón. Vamos a probarlo, ¿no? Vamos. Bueno, ahora María, que no nos diga Mauro, que no está bueno, ¿eh? Sí, me encanta que el grano esté así enterito y suelto, ¿eh? Sí, sí. Fantástico. Está riquísimo, ¿eh? Sí, sí. Está riquísimo. Lo que me gusta es compartir con todo el mundo un momento que es especial. Que es estar alrededor de una mesa. A disfrutar de la ronda. Gracias. Está buenísimo, ¿eh? Ahora que está bueno. Está bueno.